Pero tiempo de conversar con Agustín Pitalúa. Eh, ayer, bueno, tuvimos la suerte de que en esta edición estuviera Freddy Becio, el zurdo Becio. Y, y sin entrar en la comparativa, ¿no? Pero estamos hablando con, eh, con un gurí que es un cra, en primer lugar, y que tiene una proyección tremenda en carnaval. No solo proyección, sino presente. Y es un gustazo de que nos acompañes, Agustín. Este, como algunos televidentes, ya te están proponiendo como esas voces de este 2015. Están locos. <laughs> Buenas noches para ustedes, para toda la audiencia. Bueno, ya se lo decía un poquito fuera del aire, pero está agradecido para, para las palabras que tiene conmigo. Está buenísimo porque son mimos para uno. ¿Cómo, cómo arranca tu, tu viaje en carnaval concretamente? ¿Cómo llegas al carnaval? Arrancar arranca de niño, gracias a mi viejo que siempre nos llevaba al tablado de los 4 o 5 años. Y yo tenía un tío, va, tenía, tengo. Mi tío Juan va que salía en la falta. Entonces, claro, nuestra locura era ir a verlo al teatro, a los tablados. Y ya mismo. De, cuando terminaba con mi hermano siempre grabábamos en cassette de, de, de las radios las actuaciones de las murgas. Entonces todo el año nos hacíamos nuestro carnaval de invierno, ¿viste? Poníamos. Mi madre que no es muy afín por el carnaval, todo el invierno escuchando murga, murga, cantando y cantando y tocando y, y le rompíamos los latones. Y, y esa era nuestra gozadera de siempre, de, de toda la vida, esperando, como uno lo espera ahora, de niño esperando que, que, que pasaran las clases para llegar al carnaval, para poder ir a ver al tablado. Y en el año, en invierno del 2002, mi viejo me arrimó a, a La Teja, allá al Sindicato del Vidrio, para, para hacer promesas con, lo, con los Diablitos Verdes, que los sacaba el Lalo, el papá de Sergio Rivero y de Cacucho. Y, y bueno, ta, ahí arranqué, hice tres años de promesas. Después hice Murga Joven con mi hermano, con la barra de la inquilina allá de Colón, que dimos prueba de admisión y clasificamos para Carnaval de 2006. Y me notaba ahí, arranqué en carnaval. Creo que ahí hay una grabación de ese año, de, de los discos que hacía Montevideo Music Group, que, que, que también llamaba la, la atención por el timbre de voz que tenías, ¿no? Eje. Sí, de ese año justo eh, para nosotros fue una suerte bárbara, porque ta, era buenísimo que nos ayudaba como, como a dar a conocer un poco la murga, la, de las ensaladas esas que hacen así, de, de murga 2006, que grabamos sí, un pedacito ahí de la retirada. ¿Y de ahí? ¿Cómo es que a Los Diablos? De, de ahí yo fui para, en el 2007 me convidaron para salir en, en La Soñada, porque me habían visto en Murga Joven, nosotros sacábamos una mula, conoces Martín, con los amigos, una mula que se llama Rey Buffón, y, y el jurado de Murga Joven de ese año era Roberto García, Gaby Gómez y Rafa Antoñaza, y Rafael y Gaby estaban integrando La Soñada, y mi hermano Fede, Pitaluga... Eh, salía, ya estaban ensayando con la Soñada y ellos me vieron la primera rueda ahí en el Sporting, les, les gustó el laburo mío, y tal, me convidaron a salir y ese año salí con Fede, allá en la Soñada y después 2008 y 2009 salí en, en, en Araca y en 2010 fue que llegué a Los Diablos, volviendo ahí medio como a la querencia, ¿no? repitiendo ahí como esa historia de, de niño, volviendo al club. Y nada, hasta ahora estamos es, es como tu camiseta también. A, a mí me pasa con, con vos que, que, que ya te identifico a, a, a una murga. Son de esos solistas uh -huh. que viste, ya lo identificás y es Diablos Verdes, ¿no? A, a, a mí me genera un montón de sensaciones, ya te digo, porque ayer justo hablábamos con, con Sergio y con otros compañeros cuando nos estábamos cambiando para salir a ser tablado. que tenemos como esas ganas como de volver a, a sacar los diablitos, ¿viste? Porque esto es una magia ahí que está buenísima y que uno... De, yo me acuerdo, de, de niño nosotros terminábamos de, de ensayar, ponerle ensayamos de 6 a 8. Y claro, queríamos terminar porque queríamos quedarnos a, a ver los diablos, ¿viste? Y nos comprábamos y nos quedábamos así. Mira, Marlito Barrio, Sergio, Eduardo. Y, y es una historia que está mortal. ¿Qué, qué significan los diablos verdes para vos? ¿no? Más allá de eso que vos decís, bueno, este, del barrio, lo que genera la teja también, este, la buena presión, ¿no? Porque cuando vas los diablos al teatro de verano, sabés que hay una hinchada que. Este, que capaz que es, es, es muy fiel, ¿no? a diferencia capaz de otros conjuntos que, que, que lo siga a quien le gusta la propuesta, pero los diablos tienen como una hinchada que se hace sentir. ¿Qué significa la, la teja y, y los diablos para vos? Hay, hay un día muy especial en el que se ve reflejado todo eso, que es el, el, el día del teatro de verano. O sea, cuando vas al teatro con la murga, nos, con algunos compañeros que, que llegaron este año, con, con Mati, García y, y con Cachorro, hablábamos que. Justo este año le está marcado en la puesta en escena que el espectáculo La Murga arranca de espaldas mirando la escenografía, esa especie de floresta que está como, como armada ahí. Y claro, si abre el telón y vos escuchás toda esa energía y ese griterío, que, claro, Cachorro me acuerdo que decía vos, él este, la, la bata está de frente y decía vos, yo vi eso y era impresionante, ¿viste? Y de repente hay gente que piensa que, que, que a uno le puede jugar como, como en contra o lo que vos decís, eso de la presión, pero. Nada que ver, porque hay gente que te está tirando para adelante todo, todo el tiempo. Me parece que de un tiempo hasta aparte también se ha arrimado mucha gente eh, que, que no es de La Teja, sino que de otros barrios también, que eso está bueno. Pero la mayoría, el grueso de la gente es gente del barrio. Y el apoyo que, se, que te hace sentir es increíble. Está buenísimo. Más allá de, de, de ser un excelente intérprete, y lo puede decir mejor Martín que yo, vos sos un gran... Este, las cosas pasan por vos, ¿no? Vas más allá de cantar. Y este año que, por ejemplo, te toca una canción, y es, es más que una canción, es un momento importante del espectáculo de la murga, se, se percibe esa, lo que hablamos ayer con el, también con el zurdo, eso de que, la, de que pasa por tu conciencia, de que pasa por tu corazón, y que hay una forma de trasladar, que uno entendería de qué viene el sentimiento más allá de que lo cantaras en otro idioma. ¿Cómo fue el, el encontrarse este año específicamente con la canción de los 43 estudiantes mexicanos? Bueno, yo les comentaba un poquito ahora, eh, antes de, de venir al aire, que esa fue una canción, es una música original de un cubano, Ferrer, y la letra es de, de Fernando Toja. Y está, Fernando me, me, me propuso para, para cantarla yo, y cuando la leí dije, oh, esto es, está bueno, es re fuerte. Y está, bueno, uno intenta de, 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 como de interpretarlo a su modo, y que, y que por ahí lo que vos cantás no sea solo tirar palabras y, y, y sonidos para afuera, y si también intentar transmitir algo o mirar de repente, a la... quizá en el teatro es un poco más difícil porque tenés la gente un poco lejos, pero en los tablados de repente mirar a alguien y cantarle a alguien para que esa persona, dentro de lo posible, sienta lo que, lo que vos querés expresar y que le llegue. ¿no? Igual con, con lo que vos decís que, que del tema del código por ahí que, que, que traspasa fronteras o idiomas, este año, me voy a salir un poquito el libreto, pero tuvimos la suerte de ir con La Murga a México y tuvimos que hacer el espectáculo del año pasado y se nos planteaba la interrogante de decir, oh, de repente hay cosas que son por ahí muy, muy, muy nuestras, Uruguay. muy de nuestra cultura y capaz que la gente no entiende. Pero, oh, loco, La Murga tiene, tiene... Nosotros quedamos recontra sorprendidos porque tiene una cosa interpretativa y de lenguaje corporal y de las caras y de los gestos y de, y de emociones que uno expresa y que tira para afuera, que eso trascendía fronteras. Y el espectáculo, obviamente, hay cosas muy nuestras que capaz que no agarraba a la gente, pero vos sabías que le, le llegaba de una forma increíble. Los Diablos también son una escuela te ha tocado este, estar codo a codo con una cantidad de solistas, por decir uno, el canario Villalba, ¿no? Pero ¿a quién le robaste más pique? ¿Con quién aprendiste más? Bueno, que para mí. Este, tuve la suerte de, de decírselo a él. Está bueno cuando uno le pasa, ya te digo, de que veía gente de, de chico y que uno añoraba estar ahí arriba, a salir con ellos. Y para mí salir con Ricardo era tremenda emoción, que es una bestia. Para mí ese o sea, Gardel. El, el Momo, el Momo es Gardel. Momo es Ricardo. Y aparte, claro, vos después lo conocés y salís con él y, y, te, y te das cuenta que es una, es una crema, es una manteca de persona, es un tipo que tiene una humildad increíble. Y no, obvio uno trata de, de a su modo de, de robar piques y de aprender en el buen sentido porque tampoco está bueno eh, buscar imitar, porque no es esa la búsqueda. Pero obvio que tenés que, que sacar y robarle piques, obvio, si es un crack. <laughs> aparte es un tipo muy abierto, le mando un, un abrazo gigante, lo estamos extrañando un poco. A través tuyo también le mandamos un beso a tu familia, a Juan Bautista Pitaluga, que también este gran murguista de falta y resto por muchos años. Y bueno, y a toda la gente de Los Diablos Verdes, realmente un privilegio tenerte por acá. Hacía muchísimo que queríamos invitarte porque entendemos que sos un representante de esta, de esta juventud de la linda de la que queremos mostrar que ha dejado su huella en carnaval y que seguramente seremos testigos muchos años más de tu caminar por el por el templo de Momo. Vuelvo a agradecerte por tus palabras de corazón porque es un mimo para mí. Y mandar un saludo a toda la barra que debe estar bichando por allá. Y Agustín Ahora es el verdadero boticario, ¿no? Porque está, está es terminando verdad. la carrera de este tecnólogo en, en química, química, ¿no? Si Dios quiere. También son mis compañeros de la facultad que son los crack, que sin ellos no podría haber terminado, porque nos, nos ayudábamos muchísimo. Hicimos un grupo bárbaro. Ya terminé la, la materia, Bien. me queda la pasantía nomás, así que esperemos. Por si alguien tarde. quiere ver a los diablos, ¿dónde están? Hoy vamos a estar en el Monte de la Francesa, allá en Colón, y después en el anfiteatro del Cilindro. Así que espérenme, muchachos, no se me vayan. Bautista, <laughs> <porque nada. risa> muchísimas gracias. ¿eh? Gracias a ustedes. Un saludo para todos.